Vamos a ver ahora cómo, en cuanto está. Entonces yo voy a proceder a hacer lo que hice en ese video, que fue pasarme esta parte del pelo hacia el otro lado. Voy a ver si la luz me ayuda. Yo creo que ahí se ve mejor, muchísimo mejor. Entonces ahí, a ver si ahí. De hacer una partición del pelo, quedamos en que en la primera medición midió 29 centímetros. Entonces vamos a tomar, yo no sé, pero yo siento que sin medirlo, pero yo creo que sí que es tan bueno. Tiene que estar más largo porque el pelo, aún sin ponerle nada, se supone que debe de crecer mensual. Voy a estar utilizando esta gel para poderlo estirar lo más posible. Este pelo yo me lo lavé antes de ayer, o sea que está casi limpio. Casi limpio está el cabello. Entonces vamos a medirlo. Yo me he asegurado bien de ponérmelo bien en esa parte de adelante, porque ustedes saben que ahí se fue la parte donde más se me cayó el cabello. Esa fue la parte donde más se me cayó el cabello. Y a veces el pelo se me enreda con la uña y eso molesta. Entonces, aquí ya está estirado el cabello. Ahí está. Y vamos ahora a tomar la cinta métrica que tenemos por aquí. Y vamos a ver en vivo si esto funcionó o no funcionó. Aquí está el partido. Como yo siempre mido, estoy. Estirarlo bien. Entonces lo agarro de esta forma, lo pongo aquí en la partitura del cabello y vamos a empezar a deslizar. A ver cómo. Señores, yo lo voy a medir otra vez. Dice 34. Voy a medirlo otra vez. Medirlo otra vez. Siempre. Ponemos la partitura aquí. Vamos a ver. ...34 y medio. Estaba en 29 y ahora está en 34 y medio. Ahí hace casi 5 centímetros en un mes y algo. Entonces yo digo que el tónico de jengibre definitivamente sí, claro que sí, que funciona. Yo voy a poner ahí en el feed una foto de la comparación de las medidas para que ustedes lo vean. Entonces, nada, chicas, las que vean este video en diferido, me comentan cómo les fue, qué tal sus medidas en el cabello, si lo van a probar, si no lo han hecho. Le voy a dejar el link del primer video para las que no sabían de este reto y quieran empezarlo a hacer de manera personal, ¿verdad? Ahora lo puedan hacer y tengan todas las ilusiones. Y nada, chicas, esto ha sido todo por el video de hoy. Hasta la próxima, nos vemos en un próximo video. Bye bye.